Lejos, ahí estoy yo, amén. Pero una alegría estar aquí. Me da un gozo y un honor de tener a mi querida esposa conmigo. Amén. Ella es la reina de mi corazón. Amén. La que hace latir mi corazón. Y alguien me preguntó un día, pues, ¿cómo late? Aleluya. ¿Cómo late el corazón? Yo dije, alegre. Gloria a Dios. Porque hay personas que cuando le está latiendo el corazón, está tan rápido por angustia. Amén. Por ansiedades. Amén. Pero el mío, con alegría. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Les invito a que abren sus Biblias en esta preciosa hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Abriendo las Biblias, una porción que es muy, 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 muy conocido. Gloria al Señor. Lucas capítulo 10 y leyendo el versículo 11. 30, perdón. Lucas capítulo 10 y leyendo el versículo 30. Anoche tuvimos un bombazo pentecostal. 79 personas llenos del Espíritu Santo. Yo creo que anoche rompimos récord. Amén. En un culto de que haya tantos que recibieron el Espíritu Santo. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Yo siento que Dios está haciendo algo grande en este distrito, y Dios está haciendo cosas grandes en esta iglesia. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Como tres dijeron amén. Dígale al que está a tu lado, aunque no lo creas, es cierto. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Lucas 10:30. Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Todos digan: ay, esos ladrones. Amén. Los cuales le despojaron de sus vestidos y lo hirieron. Quiero que vea esa parte, lo despojaron, lo despojaron. Hay veces que nosotros pasamos por momentos y no nos damos cuenta de que hemos sido despojados. ¿Cuánto dicen amén? Un de repente nos levantamos y decimos: santo Dios, ¿qué me sucedió? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Cuánto dicen amén? Lo despojaron. Dígale al que está a tu lado: lo despojaron. Porque así hace el enemigo. Él despoja. Y lo hirió. Y se marcharon dejándolo medio muerto. ¿Cuánto dicen amén? Dejándolo medio muerto. Yo quiero que mires al que está a tu lado y dile: el diablo hizo un error. Aleluya, el diablo hizo un error. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres poderoso. Y para siempre, oh Dios, es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones. Yo pido, Señor Jesús, que en este lugar tu gloria, tu poder caiga y descienda en medio de nosotros. Señor, ponga en vergüenza al diablo. Ponga en vergüenza al diablo, Señor, al acusador de los hermanos, al que trata de robar a tu pueblo. Póngalo en vergüenza en esta tarde, esta mañana, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria.
Déselo fuerte. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Siéntese, que el Señor Jesús bendiga la lectura de su palabra en esta preciosa hora, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. A mí me encanta, uno de los deportes que a mí me encanta es andar de ciclista. Gloria al Señor. Es más, hasta ya me puse ese nombre de título, ciclista. Aleluya. Tengo la bicicleta correcta, nada más pesa unas pocas libras, amén, y lo puedo levantar hasta con los dos dedos, levantar mi bicicleta, la bicicleta prácticamente puede andar sola, amén. Gloria a Dios, si la suelto se va, amén. Pero andando en bicicleta he aprendido algunas cosas, y es de que estando en ese lugar, si tienes demasiado peso encima, te detiene de poder avanzar como debes de avanzar en la bicicleta. Hay veces uno ni piensa de que una luz puede ser un peso de extra que te detiene. Amén. Hasta poniendo ropa de extra te puede detener de llegar a tus metas. Yo recuerdo una vez en la cual hasta yo quería bajar de peso rápido. Amén. Yo sé que a usted le gusta hacerlo despacio y lento. Amén. Pero a mí me gusta bajar de peso rápido. Amén. Hay personas que le gusta un kilo al año. Amén. Es como que dicen, un kilo al año no hace daño. Aleluya. Amén. A mí me gusta hacer un kilo al día. Amén. Matarlo. Gloria al Señor. Y hasta me puse un plástico. Amén. Era 103 grados afuera en Texas heat. Y me puse un plástico. Y mi querida esposa me dijo, mi amor, bueno, no sé si me dijo mi amor, pero yo ya le metí eso, gloria a Dios. Era lo que estaba imaginando, aleluya. Amén. Ella dijo, ¿traes plástico? Y yo dije, ya. Yeah. Este es el efecto de hacer ejercicio y sauna a la misma vez, gloria al Señor. Y ella me dijo, pero hace demasiado calor, te va a afectar. Yo dije, no, amén, I got this, amén. Y entonces cuando salgo, comienzo a darle. Y todo esto comenzó a pesarme, pesar. Y sentí que mi fuerza se me estaba acabando más rápido de lo normal. Porque hay veces que nosotros pasamos por cosas en la vida que comienza a sacarnos la energía de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? La energía. Y hay veces son cosas que nosotros mismos nos ponemos encima de nosotros. Los problemas, los detalles, las preocupaciones que nosotros ponemos sobre nosotros mismos, y termina siendo un despojar de energía en nuestra vida. Al grado tal que cuando yo me detuve, comencé a ver todo negro. Amén. Y cuando comienzo a ver todo negro, comienzo a quitarme el plástico, amén. Porque yo decía, santo Dios, mi esposa tenía razón. Hay veces la esposa tiene razón, aleluya. Dígale al que está a tu lado, póngale atención vez en cuando. No todos los tiempos, amén. Nada más vez en cuando, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Gloria, ay, se me olvidó que traigo a mi esposa, aleluya, amén. Y entonces yo decía, mi esposa tenía razón, y me quito el plástico. Pero en ese momento
Lo próximo que me di cuenta era, dije, wow, qué paz, qué tranquilidad. Hasta oía los pájaros cantando, sentía el aire que me soplaba en la cara. Y yo dije, ni me recuerdo que me acosté a dormir. Y abro los ojos y veo el pasto. Y de ahí, porque allá tenemos pasto, gloria a Dios. Sé que acá es un asunto verde, amén, que sale del piso, gloria al Señor. Hay pasto, gloria al Señor. Hay lugares dedicados, amén, hay lugares verdes. Gloria al Señor, sé que todo el pasto aquí es concreto, amén. Si no hay pintado es todo gris, aleluya. Y entonces yo miré pasto y vi cielo y un carro que se me pasó. Yo dije, santo Dios, me desmayé. Y hay veces que uno anda en la vida y por las presiones, por las dificultades, por las cosas que tú pasas, de repente te das cuenta de que te sacó la energía, te sacó la alegría, te sacó el poder, te sacó ese entusiasmo y te encuentra desmañado en la vida. Uf, ¿cuánto dice gloria a Dios? Te encuentras hasta desmayado. Al viajar me he dado cuenta de que hay muchos cristianos que están viviendo con una falta de gozo, una falta de alegría. Venimos a la church y somos los actores y las actrices más tremendos del mundo. Hollywood no tiene nada sobre nosotros, porque nosotros venimos y ahí estamos con la gran sonrisa, amén, actuando como si que yo tengo gozo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y ahí está con la cara todo de gozo. Pero adentro te sientes muerto, adentro te sientes sin propósito, adentro te sientes con una falta de energía, con una falta de gozo. Yo sabía que no iban a decir nada, aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y hay veces que uno quiere y está haciendo todo lo posible con todo su corazón. Quiere seguir a Dios, quiere servir a Dios, quiere ser fiel a la casa de Dios. Pero de alguna manera el simple curso de la vida, el simple curso de la vida te saca la alegría. Te saca la alegría, te saca la energía. Y ahora hoy es el canto, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y tú dices, pero ¿cómo puedo sentirme triste? Y alguien te dice, si nada más mueves la mano rápido vas a agarrar gozo, aleluya. Si mueves el pie derecho, aleluya, vas a agarrar gozo. Pero dices en tu alma, algo me falta. No es que hayas perdido el Espíritu Santo, no. Es que hay una falta, un despojo. Algo ha sido sacado de tu vida. Ya no puedes estar tan contento como antes estabas. Es más, las cosas de la iglesia terminan pesando más de lo que antes pesaban. Ya hasta te tarda más de despertarte el domingo en la mañana para venir al culto. Ya no estás en todos los eventos que la iglesia está anunciando como antes estaba. Ya no te estás poniendo voluntario para todo lo que la iglesia necesita, porque hay algo que falta. Y David, el gran salmista, él entendía acerca de esto. El hombre que sabía acerca de alabanza, que sabía acerca de oración, que sabía de la presencia de Dios, un día descubre
que él tiene falta de alegría. David, Salmo capítulo 38 dice, versículo 2, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí han descendido, ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mire, yo quiero que note algo. Él se da cuenta de algo. De primero le está echando la culpa a Dios, le está echando la culpa. Él dice: has tirado tus saetas contra mí. Nada, no. Yo no estoy descansado. Dice que todo esto. Porque tu ira ha caído sobre mí. Y entonces él tiene algo que se levanta en su mente. Él dice: ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Cuánto dice el amén? Watch this. Tenemos la tendencia de echarle la culpa a Dios cuando nosotros mismos nos hemos hecho daño. ¿Cuánto dicen amén? Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Gloria a Dios. Él está diciendo: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Él dice: estoy debilitado. El salmista David se encontraba debilitado. Pero me encanta algo acerca de David. Un poquito más adelante, él se da cuenta cuál es la solución a esto. Y él dice en Salmo 51, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? Él dice: Oh, wait a minute. Me doy cuenta lo que me está faltando. Me está faltando el gozo. Me está faltando la alegría. Me está faltando esto que me empuja cada día. Es que quiero que usted sepa en esta mañana: el diablo sabe que hay poder en alegría. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El diablo sabe que hay poder en gozo. Por eso quiere quitar tu gozo. Si te puede quitar tu gozo, te quita tu energía, te quita tu aleluya, te quita eso que te motiva en la mañana para levantarte. Si te puede quitar el gozo, te quita aquello que te conduce a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? Alguien apláudele al Señor. Dele el aplauso fuerte al Señor. El diablo sabe que la alegría es una arma fuerte de poder en el cristiano. Nehemías 8:10: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Oh, alabado Rey de la Gloria. Yo no creo que me oyó en esta mañana. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? Yo siento que alguien va a recibir su gozo de regreso. Va a recibir su alegría de regreso. Va a salir de este lugar pisando sobre las nubes, con un canto en su alma, con danza. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Alguien apláudele al Rey de la Gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Tiene que entender que alegría y gozo te da el poder para levantarte otra vez. Habrá alguien que se ha levantado en la mañana y se ha levantado deprimido, y de repente comienzas a cantar alabanza. Aleluya. Hay personas que le gusta darle de comer a la depresión. Cierra la cortina, se pone la pijama más fea que tiene, hasta pone un canto de ay, 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 canta y no llores. Aleluya. Se pone más triste que un triste, chupándose el dedo gordo. Pero me encanta lo que dijo Pablo: me pienso alegre, porque cuando estoy en mis depresiones, no hay nada ni nadie que me puede sacar de esto, hasta que yo comienzo a pensarme alegre. Hasta que yo comienzo a pensarme alegre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tú tienes que abrir las ventanas. Ponga alabanza. Quita las pijamas viejas y comienza a cantarle al Rey de la gloria. Yo siento gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. ¿Cuántos alaban al Rey de la gloria? Oh, alguien tiene que celebrar al Señor Jesucristo en esta hora. Alguien dele alabanza. Cuando dice gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú comienzas a tener gozo, gozo te levanta de las depresiones. Alegría te levanta de cualquier tristeza. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, dígale al que está a tu lado: levántate en el nombre de Jesús. My God, dígale: levántate en el nombre de Jesús. El mundo no se ha acabado todavía. El diablo no ha vencido todavía. Tú todavía tienes victoria. Levántate, levántate con poder y autoridad. Declare tu gozo. Alguien dele un fuerte aplauso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y carabotoya, el gozo no solamente te levanta, pero el gozo te ayuda a atravesar cualquier prueba y lucha que tú estás pasando. Yo he pasado por pruebas, he pasado por luchas, y muchas las veces fue con un salmo, con un canto o con una palabra que el Señor me motivó en mi espíritu. Hoy no muero, hoy no muero, hoy rehúso morir. Aunque venga viento y tempestad, yo voy a seguir caminando en el nombre del Señor Jesucristo. Diablo chismoso, mentiroso, Dios me ha dado la victoria para atravesar cualquier tormenta. Oh, alguien dele alabanza al Rey de la gloria. Cuando dice gloria a Dios, no importa lo que tú tengas que pasar en la vida, la alegría del Señor te da la fuerza de seguir caminando, seguir empujando, seguir orando, seguir creyendo. La alegría del Señor te da la fuerza de seguir adorando cuando no tienes ganas de adorar. La alegría te da ese motivo de darle adoración al Rey de la gloria. ¿Habrá alguien que tiene una adoración al Rey? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y robocotoria la batalla. Alguien dígale al que está a tu lado: dame espacio. Yo estoy agarrando gozo ahorita mismo. Estoy agarrando gozo ahorita mismo. Estoy agarrando gozo ahorita mismo.
El diablo me quería detener, me quería aplastar, me quería detener, pero yo voy a salir con la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? My God. Yo sé que hay personas aquí que han sido azotados esta semana, han sido azotados este mes y han sido azotados ya en este año. Pero yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo, tú estás a punto de levantarte y ser más victorioso de lo que has sido anteriormente. Tuya es la victoria, tuyo es el triunfo. Alguien alábale hasta que algo se rompe. Arrabacataria la bosaya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Siéntese, siéntese. Aleluya. Te da la alegría de levantarte. Te da la fuerza de atravesar lo que sea. Y te da la capacidad de sobrepasar cualquier prueba. El gozo del Señor. El gozo. No sueltes el gozo. El momento que sientes que te está saliendo el gozo, tú di, no diablo, esto no lo suelto. Esto no lo suelto. Yo quiero que sepas algo, hermano, hermana, aunque no tenga dinero y solo tiene frijolitos y tortillas o una arepa seca. Aleluya. Si tienes gozo, tú vas a saborear eso como si fuera un bistec. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Toque a tres personas, dígale gozo, 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 gozo. Hágalo, hágalo, gozo, gozo, gozo. Alguien está a punto de romper barreras en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien en el balcón que siente gozo en esta hora? ¿Cuánto dice gloria a Dios? El error de estos ladrones, lo despojaron de todo lo que él traía. Lo despojaron de todo lo que él traía. Pero la Biblia dice, lo dejaron medio muerto. Amén. Yo quiero declararle dos errores de Satanás. ¿Cuánto dicen amén? El primer error, se metió con la persona equivocada. No, súbeme acá arriba. Se metió con la persona equivocada. ¿Cuántos alaban al Rey de la... Oh diablo, tú pensaste que iba a cruzar los brazos y quedarme muerto en el pastel. Yo me levanto con poder y autoridad. Yo no soy de los que se echan para atrás. Yo soy de los que van adelante en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que le pueda decir al diablo, te equivocaste con la mal persona, te equivocaste, te metiste con la persona equivocada? Yo no soy de los que se da por vencido. Habrá un victorioso aquí en esta hora. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dígale al que está a tu lado, se equivocó el diablo. Dígalo con autoridad, se equivocó el diablo. Es más, señale al piso y diga, te equivocaste. Yo no soy de los que tiran la toalla. Yo no soy de los que se dan por vencido.
Yo no soy de los que chillan en la esquina. No, 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 me levantaré. Voy a levantar alabanza y darle gloria a Dios. Alguien aplaude al Rey de la Gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El segundo error del diablo es que te dejó medio muerto. Ya vio, se me agüitaron algunos. Porque hay algunos que enfatizan más lo muerto que lo medio. ¿Cuánto dicen amén? Se quedan ahí diciendo, ay, estoy medio muerto. Ya ni el perro me saluda. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí está, no hay nadie que puede tener una fiesta triste como la que tú puedes tener por ti mismo. Dígale al que está a tu lado, ya deja de chupar el dedo gordo. Ya deja. Ya deja. Ahí haces, baby, has estado chupando el dedo gordo por 3 años, 4 años, 5 años, todavía en tus depresiones. ¡Ah! Tienes que entender, todavía estás vivo. No, 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 no me oyeron. Todavía estás vivo. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? Mire, 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 mire. Yo soy una persona positiva. Amén. No sé si lo notaron. Gloria a Dios. Soy positivo. Aleluya. Aquellos que ven el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. A no ser que es café. Ahí ya digo, está vacío el asunto. Nada más con un trago ya se me vació el café. Aleluya. Pero por la mayoría de parte, soy positivo. ¿Cuánto dicen amén? Es más, a mí no me gusta que sea negativo en la casa. Hasta la perra le digo que ladre más positivamente. Gloria a Dios. Porque usted sabe que un perro cuando se pone, para aquellos que no saben que es un perro, los estoy molestando, gloria a Dios. Porque algunos están como que es un perro, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Para aquellos que no saben, de vez en cuando el perro se pone deprimido. Y hasta ladra. Yo le digo, pick it up. Ladre positivo en esta casa. ¿Cuánto dice el amén? Ladre positivo. Diga al que está a tu lado, nada más para molestarlo, dígale ladre positivo. Ya se ofendieron algunos. Algunos dijeron, nos llamaron perros. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A mí me gusta ver el lado positivo y no el lado negativo. Y entonces cuando la escritura dice que lo dejaron medio muerto, yo veo y digo, wow, lo dejaron medio vivo. No medio muerto, sino medio vivo. Porque si estás medio muerto, también estás medio vivo. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? El error del diablo es, te hubiera matado, pero no te pudo matar, porque Dios es el dador y el quitador de vida.
Alguien dele alabanza al Rey de la Gloria. Dele alabanza al Rey de la Gloria. No los oigo, no los oigo. Dele alabanza, dele alabanza. ¿Cuánto dicen amén? Watch this. Si vienen los músicos, estamos a punto de tener un mover de la gloria de Dios en este lugar. Watch this, watch. Vea esto. Hace unos meses atrás andaba en mi bici y andaba a buena velocidad y estaba pasando a todo medio mundo. Y le estaba dando. Y yo decía, y ahora voy a pasarle a ese. Y veía, soy muy competitivo. Soy muy competitivo. Gloria a Dios. Oren por mí. Amén. Cuando yo ando y yo veo a otro que anda en bici, yo le doy todo lo que yo tengo para rebasarlo. Y con tal que lo rebaso, ya estoy bien. Amén. Si él me pasa después de eso, es culpa de él. Gloria al Señor. Amén. Yo ya sé, ya obtuve victoria. Aleluya, ya lo rebasé. Y yo estaba andándole, le daba. Y estaba precisamente en ese momento, estaba dándole como 21 millas por hora. Dándole. De repente siento que se me mueve el pedal. Dije, that's not good. Así lo dije en inglés, aleluya. De vez en cuando me sale el inglés, aleluya. Y dije, algo. Y le voy otra vez y se me mueve el pedal. Dije, santo Dios. Y voy. Y en ese momento, just wait, brother. En ese momento, just wait, brother. Amen, that means just wait. Aleluya. En ese momento. Praise God. En ese momento, todo el eje se me cayó. Todo el eje, el pedal. Y tengo esos zapatos que uno puede conectar así. A ver. Y todo el eje se me cayó. Hasta estaba así. Y el eje estaba colgado de mi zapato. Y yo dije, órale. Se me salió lo mexicano, gloria a Dios. Dije, órale, carnadas. Hasta fui chilango en el momento. ¿Qué hubo, le carnadas? Amén. Y estaba ahí. Oren por mí, tomé café antes de venir, aleluya. Y todo el eje. Ahora yo estaba así. El eje estaba ahí debajo de mi pie y yo estaba tratando de sacarme el eje y yo estaba así y la tuerca estaba a un lado y me pasa un ciclista y me dice, oh, veo que ya se terminó tu viaje. Yo dije, what? ¿Cómo que se me terminó mi viaje? El diablo es un mentiroso. El asunto con bicicletas es de que los dos lados están ajustados a la bici. Entonces, si pierdes un lado, todavía está el otro lado. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces yo agarro, quito el eje, el pedal y lo pongo en mi bolsa. Porque traigo bolsa de así, you know, jersey, gloria a Dios, amén. Y lo pongo en mi bolsa de ciclista, amén. Y agarro la tuerca y lo pongo ahí. Y me laqueo en este pedal. Y yo dije, ahora voy a alcanzar a ese que me dijo que se me había acabado mi viaje. Porque todavía tengo mitad de mi bicicleta funcionando.
Hay personas que se vieran dado por vencido al perder la mitad. Pero recuerda, todavía tienes otra mitad. Todavía tienes otra mitad. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? Y yo agarro. This way. Y yo agarro. Y comienzo a darle, a darle, a darle, a darle. Y yo nada más estaba enfocado en mi llanta. Y estaba enfocado y queriendo balancear todo bien. Y hasta metí mi pie por acá para balancear el asunto. Pero le estaba dando, le estaba dando, le estaba dando. Y pronto vi en mi mira el que me había dicho de que se me acaba de acabar el viaje. Yo dije, oh Dios mío, tengo que alcanzarlo y rebasarlo. Y comencé a darle con todo lo que yo tenía. Y cuando menos lo esperé, ya estaba parejo con el hombre. Y él voltea y me dice, con medio pedal me alcanzaste. Yo dije, y él hasta comienza a darle más duro. Dije, no hubiera dicho ajá. Y entonces le di más duro. Lo rebasé. Lo dejé en mi polvo. Y el Señor me habló en ese momento. Y me dijo, estas son las victorias que yo le doy a mi pueblo cuando ellos siguen adelante. Oh, alguien póngase de pie. Comience a alabar al Rey de la Gloria. No los oigo, no los oigo, no los oigo. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. My God. Hay victoria. En el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. He venido en el nombre de Jesucristo. Porque hay personas aquí que el viento de la vida te golpeó y te quitó el aire. Y te quedaste medio dentro, medio afuera. Y ahí estás. Y hasta el diablo ya se está riendo de ti. Él es el que te dijo que tu viaje se te ha acabado. Jurabashaya. Pero yo siento en este lugar que el recobro de Dios, el recobro, la fuerza de Dios, la energía de Dios está en este lugar. Que aquellos que el diablo los ha tachado, hoy te vas a levantar con poder y gloria. Hay amigos aquí que tú no sabes por qué llegaste a este culto en este día. Es porque Dios ha visto cómo has estado batallando. Pero hoy te vas a levantar en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien levante esa mano. La gloria de Dios está aquí. Todo aquel, toda aquella que sabes que necesitas que Dios reponga gozo en tu vida, quiero que se me acerque lo más posible. Todo aquel que ha sido bofeteado, que ha sido arrastrado por el enemigo, y el enemigo te ha querido quitar tu fe y te ha querido quitar tu victoria, véngase lo más cerca posible. Porque estoy a punto de desatar palabra. Y gozo va a caer en este lugar.
también va a haber un derramamiento del Espíritu Santo en esta casa. ¿Cuánto lo creen aquí? Dije, ¿cuánto lo creen aquí? Arrabacataria la bosaya. Dígale al que está a tu lado, sácase el dedo gordo. Sáquese el dedo gordo. No se ande chupando ese dedo gordo. Porque gozo viene en la mañana. Dije, gozo viene en la mañana. Dije, gozo viene en la mañana. Gozo viene, oh my God. Siento la gloria de Dios. En este momento, tu lamento se va a convertir en gozo. Dije, tu lamento se va a convertir en gozo. Y Rialabata, aquí hay victoria. Aquí hay victoria. Ya. Levanta esa voz. Levanta esa voz. Urrabasaya. Levanta esa voz. Levanta, levanta, levanta. Ahora, ahora siento el gozo de Dios moviéndose en este lugar, en este momento. Quiero que abres esa boca. Viene un renuevo del Espíritu Santo. Viene restauración del Espíritu Santo. Viene la gloria de Dios manifestándose. Ahora. Ahora, ahora, ahí está. Hay alguno que quiere danzar, suéltese, suéltese, danza, suéltese, suéltese. Hay gozo aquí, hay gozo aquí, hay gozo aquí. Toca, toca, toca. Hay gozo. Ya. Vengo en contra de toda depresión. Vengo en contra de toda opresión. Lo ato en el nombre de Jesús. Lo ordeno fuera. Fuera de tu vida, fuera de tu corazón, fuera de tu mente. Ato todo pensamiento nublado, ato todo pensamiento negativo. Lo mando fuera, 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 en el nombre de Jesús. Yo no sé quién eres, pero tú tienes que abrir esa boca y desatar un grito. En ese grito hay liberación. En ese grito hay liberación. En ese grito hay liberación. Ahora, 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 grita, grita.
Aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Aquí hay victoria. Allá arriba en el balcón, levante las manos. Yo declaro victoria sobre ti en el nombre de Jesús. Desatamos el gozo de Dios sobre tu vida. Desatamos la alegría de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, aquí hay victoria. Y Río Lobo Saya, esa nube oscura que ha estado sobre tu vida, ahora se convierte en lluvias de bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Casa, habrá alguien que sabe que hay victoria en esta casa. Cuando dice gloria a Dios, si hay personas que todavía no han sido llenos del Espíritu Santo y usted siente un vacío en su alma y usted dice quiero llenar ese vacío, yo quiero que se me acerque lo más posible. Es más, todos empújense para atrás un poquito. Háganse para atrás. No deje de alabar porque aquí hay victoria. Y Ramacataya. Pero todo aquel que todavía no ha recibido el Espíritu Santo, no has hablado en lenguas, quiero que venga y párese aquí enfrente. Gracias. Venga. Si está ahí atrás, ven. Gloria a Dios. Si está en el balcón, ven. Aleluya, ven en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ven. Hay más. Yo sé que hay más que necesita. ¿Cuántos sienten gozo? Mira al que está a tu lado, dele una gran sonrisa. Dile, siento gozo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me miren. En esta hora, mírenme, todos los que están aquí, todos los que están aquí en frente, abre sus ojos, baje sus manos, mírenme, bien rápido, esto es fácil, gloria a Dios. Recibir el Espíritu Santo es fácil, porque Dios es el que te lo da. Si yo fuera el que te lo da, no hombre, yo voy y me meto en tu trasfondo, a ver qué andas haciendo, amén.
Hasta le pido a la FBI que haga un ahí una orden, gloria a Dios, una investigación. ¿Sabe por qué? Porque yo diría, quiero ver si eres digno de recibirlo. ¿Sabe lo hermoso de Dios? Él sabe todo de ti y Él dice, calificas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Calificas. Dígale al que está a tu lado, yo califico. Yo califico. ¿Cuánto dicen amén? Hay tres cosas que usted necesita. Todos digan tres cosas. Ay, pero dígalo con autoridad. Tres cosas, hay tres cosas. La primera cosa es, tienes que librar tu conciencia. Porque hay algunos que se sienten condenados. Dicen, uy, ni sé por qué estoy aquí si Dios sabe todo de mí. Eso es lo hermoso, Él sabe todo de ti. Y Él no te echa fuera. Él te llamó a su presencia. Y entonces la manera de librar tu conciencia es simplemente pidiéndole perdón a Dios. Y entonces en este momento, todos cerrando sus ojos, inclinando su rostro, arregle cuentas con Dios. Usted con sus propias palabras, dígale, Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona, Señor, mis faltas, mis errores, mi pecado que tengo dentro de mi vida. Perdóname en esta hora, Señor. Ahora dígale, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Yo ya no quiero ser el mismo, la misma. Quiero ser diferente. En el nombre de Jesús. Ahora diga, acepto tu perdón en mi vida. Dígalo, acepto tu perdón en mi vida. Si usted acaba de rendirse ante la presencia de Dios, dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ya usted no tiene que preocuparse de su conciencia. Es más, dígale a su conciencia, ya Dios me perdonó. Amén. Dígale al que está a tu lado, soy perdonado. Yo no vi a nadie hacerlo por acá. Dígale al que está a tu lado, soy perdonado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gloria a Dios. La segunda cosa que usted necesita es fe. Dígale al que está a tu lado, tienes que tener fe. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Fe mueve la mano de Dios. Lo que llama la atención de Dios es tu fe. Tú no tienes que andar pidiendo, por favor, dámelo, Señor, que por favor. Eso no es fe, eso es duda. Fe es, te doy gracias porque me vas a llenar de tu espíritu. ¿Cuánto dicen amén? La tercera cosa que usted necesita es, usted tiene que alabar a Dios. Tiene que abrir su... No es el momento de decir, por favor, lléneme, Señor, lléneme. No. Ni. Usted ni ore por la suegra ahorita. Gloria a Dios. Ni ore por el perrito que tiene enfermo en la casa. No. Ni ore por trabajo ni nada. Gloria al Señor. En este momento usted simplemente alabe a Dios. Te alabo. Todos digan, te alabo. Dígalo otra vez, te alabo. Alguien diga aleluya. Diga aleluya. Aleluya significa mil alabanzas.
¿Cuántos tienen 1,000 alabanzas? Dígalo otra vez. Y mientras usted está diciendo aleluya o alabando a Dios, en ese momento va a sentir la presencia de Dios sobre ti. Y hasta tu lengua se te va a comenzar a trabar. Tú vas a decir, se te va a trabar la lengua. Y hay varios aquí que siento que llegaron a ese punto, pero se detuvieron. Dijeron, ay, ¿qué es esto? La Biblia dice, hablarán en nuevas lenguas. Esa es la señal que Dios usa para que tú sepas que Él está viviendo dentro de ti. Tú vas a hablar en nuevas lenguas. Es más, se la voy a poner fácil y quiero que me vea y me entienda. Tu lengua va a danzar. Dígale al que está a tu lado, tu lengua va a danzar. Se va a oír extraño, pero se va a sentir hermoso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora yo necesito hermanos y hermanas que me ayuden a orar aquí. Yo necesito hermanos y hermanos, ministros, diáconos, todos, amén. Vengan corriendo, nadie se me está moviendo. ¿Dónde está el ejército, santo Dios de la gloria? Necesito que vengan y se me paren aquí, gloria al Señor. Necesito hermanos, hermanas, guerreros, guerreras, que sepan orar, motivar, inspirar a estas almas que reciban el Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús, yo voy a orar y después que yo ore, voy a declarar un derramamiento del Espíritu Santo y te voy a decir, levanta tus manos, comience a alabar a Dios y reciba el Espíritu Santo y usted va a levantar las manos, va a comenzar a alabar a Dios y su lengua va a comenzar a danzar en el nombre de Jesús. Y hermanos, cuando usted ve que esa lengua dance, usted voltee y me indique, aleluya. Dígame aquí en esta hora, ¿cuántos están listos? Todos cerrando sus ojos. Padre, te damos gracias por tu gloria que sentimos aquí. Tu Espíritu que está en medio de nosotros. Yo te doy gracias por cada uno de estos individuos, personas, almas que han venido para recibir de tu Espíritu. Y yo declaro una cosecha grande en este lugar en el nombre de Jesús. Padre, yo pongo mi fe delante de ti, creyendo que esta gente, este pueblo, va a recibir tu Espíritu Santo. Aquí vamos, por la autoridad de la palabra de Dios y por el poder en el nombre del Señor Jesucristo. Levanta esa mano, comience a alabar a Dios y reciba el Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Ahí está, comience a orar. Oren, hermanos. Oren, oradores. Oren. Ahí está, suelte esa lengua. Ahora mismo, suelte esa lengua. Levántala, hermana, levántala. Ahí está, la lengua ya está danzando. Ya están hablando en lenguas. Ya están hablando en lenguas. Ya hay uno. Si Dios llena a uno, Dios los llena a todos. Ahí está, suelte la lengua. No se me caiga, no se me caiga. Recíbalo, dos. Ya van dos. Recíbelo, recíbelo. Suelte esa lengua. Suelte la lengua. Ríala. Suelte la lengua. Ahora mismo. Y ríala. Libertad en la casa de Dios, hay libertad. Suelta la lengua. Hay libertad. Ahora libertad en la casa.
podemos sentir tu río de sanidad en las aguas. Queremos danzar. Alguien dance. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río de sanidad. Suéltese en las aguas. Queremos danzar. Recíbelo ahora mismo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Aquí hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Somos libres. Somos libres. Sangre, llevan cuatro libres son, somos libres, somos libres, por su sangre, libres son. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Pero puedo danzar en la casa de Dios. Suelta la lengua. Puedo danzar. Ya, ya, ya. Y disfrutar. Recíbalo. Somos libres. Somos libres. Con su sangre. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, queremos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Porque soy su hijo, hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir ya su van gozo, siete. Podemos sentir alguien regocíquese. Hay sanidad. Alguien dele alabanza. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Comience a alabar a Dios, todos alabando a Dios, todos alabando a Dios. Y carrabarabataría la vasaya. En este momento hablando en lenguas, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo comience a hablar en lenguas en este momento.
Si todavía no lo ha recibido en este momento, levanta esas manos y suelte esa lengua. Ahora, ahora, ría la batalla, la bosaya. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Dele alabanza al Rey de la Gloria. Apláudele al Señor Jesucristo. Y carabataria la bosaria la bacataya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aquí hay victoria. Dije, aquí hay victoria. Toque a dos personas, dígale, hay victoria, hay victoria. Ahora, quiero que me ponga atención. Yo quiero ver en esta hora, gloria a Dios, mire, gloria al Señor. Alguien regocíjese de eso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Quiero que me ponga atención. Amén. Yo quiero ver en esta hora, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? Dios, aleluya. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? Levante la mano en esta oración. Levante la mano bien en alto. Gloria a Dios, bien en alto. Queremos contarlo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amén. 10, 11, 12. Aleluya. 12, 13. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? 13 almas. Alguien debe de regocijarse. Alguien debe de regocijarse. Hay fiesta. Hay fiesta. Fiesta. Le damos gloria a Jesús. En la fiesta cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Fiesta. Le damos gloria a Jesús. Unidos hoy cantamos, con gozo celebramos. Oh, 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 oh. Lo que se canta en el cielo.